Did you hear the story of the Forbidden Land? Beyond the mountains, beyond the mists of the north? Once it was called the Ravenland, our promised land. These days, strange creatures haunt those valleys, beasts that should not be, for the land is cursed. Once, Zygopher the Spellbinder was one of us, leading the passage through the mountains. But when faced by the savage orcs, he opened dark gates to seek the help of demons. That was his undoing. Zygopher turned on us and placed himself on the throne of the Ravenland, his daughter, Terenia, by his side. To keep their vile corruption from spreading, our king built a great wall across the mountain pass and forbade all to ever speak of what had happened. Since that day, the Spellbinder's domain is known as the Forbidden Land. It is said that the Demon King and his daughter still rule there, terrorizing the human folks who still live north of the wall. Yet, not all is lost. For in the Forbidden Land, there are those who defy the Demon King and his daughter. Adventurers, treasure hunters, scoundrels, not heroes, far from it, but men and women who dare travel the land as they like and make their own mark on it, unbound by any fate or story set for them. They hunt for ancient treasures. They fight whomever get in their way. They build a new world for themselves on the ruins of old. They are the raiders of the Forbidden Land. Volvamos a donde lo habíamos dejado. A ese pueblo hueco. A esa noche, que ya no sé si decir que estamos más cerca del amanecer que del anochecer. Yo creo que ya es madrugada. Habíamos dicho que era en torno a las 2, 3 de la mañana. Aún os quedaba margen para actuar antes de que el sol empezase a asomarse. Volvamos a recordar, sobre todo en los cuerpos de Malakai y Thorbreck, esa niebla fría, que al tocar vuestra piel sentíais como cuchillas cortando esa dermis. Sin embargo, había otra sensación bastante distinta en Gein y Haldor. Esa sensación de que os habéis despertado sobresaltados, sin saber muy bien por qué, y no diría que sentíais un calor lejano, pero casi, porque la luz de las llamas entraba por esas ventanas de la posada de la Mano del Muerto, donde estabais descansando. Cuando os asomasteis a ver qué ocurría, mientras Malakai y Thorbreck se adentraban en la niebla junto a ese nuevo compañero que llevan de nombre Arthur, iban ascendiendo hacia ese viejo templo en honor del dios Sierpe. Esas ventanas mostraban los dos navíos, las dos navieras, los dos barcos del maestro cervecero Jawin ardiendo en la noche de Pueblo Hueco, mientras escuchabais ese grito rasgado y lleno de lamento del pobre enano arrodillado en ese embarcadero. Parece ser que Thorbreck no quiso hacer el trabajo para la señora Polmore. Sin embargo, esta amable señora parece que ha conseguido que otra persona lo haga. ¿Pero quién ha sido? Tal vez hoy lo averigüemos. ¿O será un secreto que quedará para los libros
de la historia de las tierras prohibidas. Empecemos la sesión con esa imagen. Con vuestras siluetas recortadas tras una ventana. Una ventana de vidrio y madera. Veis las llamas saliendo del embarcadero. Y poco a poco habrá gente que se empiece a acercar a Yawin. Veréis uno, dos, tres de esos clientes que había en la taberna. A los dos trabajadores de la cervecería están empezando a consolarlo. Pero ese lamento, ese grito, empieza a tornarse en frustración. ¿Qué hacéis, Haldor y Gain? Yo pego un bote. Y automáticamente me acuerdo de la conversación de Thorbreck. Con ella, con la jefa del pueblo. ¿Qué coño le habrá contado al enano? Me levanto, me preparo lo más rápido que puedo y bajo a la calle. Yo evidentemente veo como probablemente por lo cansado que me encontraba, me he despertado al ver a Gain prepararse. Instintivamente he visto el brillo que entraba por la ventana del fuego y me he cogido lo más a mano que tenía para prepararme, me he calzado y bajo tras Gain. Gain, Haldor, cuando bajáis rápidamente, os dais cuenta de que Olm, su mujer, sus hijos no se han despertado. No hay luz tampoco en su habitación, la verdad es que es tarde. Y puede ser que no se hayan dado ni cuenta. No tardaréis mucho en abrir la puerta y atravesarla para volver a estar en las calles de Pueblo Hueco en esta noche. Y ahora que miráis al cielo es luna llena. Por suerte, o tal vez no, ningún lobo ha aullado. Volvéis a ver esa campana justo en un poste al lado de la puerta. Y parece que las luces en las casas colindantes empiezan a encenderse tenuemente. Con luces, por supuesto, me refiero a los candiles. Miro a Haldor. Y después de mirarle a él, miro la campana. Te hago un gesto afirmativo que sin duda da a entender que la tañas. Y lo hago. La campana. ¡Quin, quin! Empieza a retumbar en las calles y escucháis como alguna más quin, quin, también suena, acompañando ese latido que atraviesa todo Pueblo Hueco. Haldor, Gain, quiere una tirada de exploración. Vaya, Haldor. No ha habido suerte. Voy a forzar. Gain, tú sí tienes un éxito limpio. ¿Sigues queriendo forzar, Haldor? Veo que sí. Sí, sí, sí. Y sufres un daño en intelecto sin tener éxito. Puede que Haldor
con el sonido de esas campanas. Estés algo aturdido, al fin y al cabo estás poco diestro esta noche, por decirlo de alguna manera. Pero Gain, tú te fijas, sin duda alguna, de que hay una sombra que se ha estado moviendo. Ha venido del puente, concretamente, de esta zona. Vosotros estabais descansando ahí, donde te pongo el token, ahora mismo estáis en la puerta, y has escuchado como pasos viniendo por esta zona, a tu izquierda, al oeste. Has estado lo suficientemente atenta como para ver que alguien dobla la esquina y hace contacto visual contigo. Va a ser muy rápido, pero ves al tonto de pueblo, a Perco, a ese pobre chavalín al que casi le vuelan las pelotas en ese duelo entre Haldor y Vike, que te mira asustado y rápidamente corre. Muchacho, Perco, ven. Se pierde por aquí. Tendrás que perseguirlo si quieres alcanzarlo. Parece que va hacia la casa de Stulkas. Gain. Sí, voy tras de él. Yo sigo a Gain. Y empezamos a escuchar vuestros pasos acelerados. Pam, 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 pam. Mientras atravesáis esos caminos delimitados por piedras rojas y empezáis a dirigiros hacia el extremo oeste del pueblo, hacia la casa de Stulkas, pues va un poco más adelante Perco que vosotros. Y tenéis claro que va hacia allí. Pero esos pasos a la carrera los sustituimos por unos pasos más lentos. Por un caminar. De tres, iba a decir tres personas, pero en realidad son dos y media. Thorbreck, Malakai. Os habéis adentrado en la niebla mientras Arthur lidera el camino. Y os habéis dado cuenta de que estáis ascendiendo por un camino. No es un ascenso tortuoso ni nada por el estilo, pero sí estáis subiendo un poco. Tras ni siquiera un minuto o dos de caminata, la niebla se deshará y ante vosotros vais a ver una edificación de lo más peculiar. Lo que tenéis a vuestra merced es un viejo templo que desemboca en ese sendero serpenteante que habéis recorrido. Podéis ver unos restos de cimientos, como de piedra, circulares y cubiertos de maleza. Si empezaseis a contar, acabaríais en 12. 12 pilares que están colocados alrededor del borde de esos cimientos y se alzan hacia el cielo como si fuesen unos feos y horribles dientes. En el centro de ese círculo se eleva un obelisco maltrecho, resquebrajado, diría. Y tiene un agujero cerca de la punta. Arthur se ha detenido y se gira hacia vosotros, como presentándoos el lugar. Sobre este sitio planea una sensación ominosa. ¿Desde lo alto del promontorio se puede ver el pueblo o está todo cubierto por una niebla? Puedes verlo, Malakai, sin problema. Lo que cubre la niebla es el camino de vuelta. Vale. No podríais bajar, a no ser que fuese rodando, bien veis en el mapa cómo está, más o menos, a qué altura estáis, ¿vale? Sería arriesgado tiraros para abajo por esta pendiente, ¿vale? Si quisieseis volver a descender, tendríais que volver a entrar por la niebla, por el camino por el que habéis llegado. Pero sí veis el pueblo, y sobre todo veis las llamas que surgen de esta zona. Vale. En este momento es cuando vemos las llamas, ¿no? Que hemos subido al promontorio, la niebla se aparta un poco.
Vale, yo estaba observando el templo, nada, unos segundos. Ahora que ya estoy, bueno, pues llamarlo de alguna manera, cerca, ¿sé algo, alguna leyenda de esto, ahora que lo veo con mis ojos? ¿Alguna Tírame información saber, relevante? por favor. ¿Qué altura tiene el obelisco que has Cuatro narrado en el éxitos. centro del templo? El obelisco es más alto que tú, Thorberg. Sí, eso. Pero digamos que la altura de un humano alto, si tiene sentido, un 1,80 tal vez. No es, no es algo monumental. Es más, los dientes esos que suben a los pilares que suben hacia arriba son como cuatro veces más altos. Dado que no hay Malakai. calaveras, voy a forzar buscando un éxito de lo más ¿Cómo que épico. no? Si tienes. Ah, vas a forzar No, no, ya fuerza de cuatro éxito, dime. éxitos. Madre Sí, mía. necesito Dale, dados. dale. Dale, dale, dale. Bueno, pues ahí se queda, con cuatro Bueno, mayores éxitos. se va a quedar en eso. Sí. Hay que recordar que la voluntad en este juego solo se gana con fallos y la necesito para lanzar conjuros. Es así de cruel todo. Te Puedo presto un poco de la contarte. mía. Voy a contarte algo, venga, va. Malakai, voy a contarte algo. Si quieres, puedo conversar con Thorberg y así vas organizando tus pensamientos. No, Porque tengo tenemos ideas. un fuego a la espalda y algo tendrá que decirme. Por supuesto. Yo te cuento algo muy rápido y luego podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Tendréis aquí un poco de libertad. Vale, Óscar, ¿me permites entonces imaginarlo así? Lo que nos cuente Zigofer, nuestro máster, te lo está diciendo Malakai. Y al ¿Vale? acabar, justo, pum, vemos las campanas, oímos las campanas y vemos el fuego, ¿vale? ¿Vale? Perfecto. La religión en las tierras prohibidas, en Corvania, en este lugar es peculiar. Ya sabéis la historia, o la habéis intuido a estas alturas, del dios sierpe y el dios cuervo. Para unos, el dios es la sierpe, para otros, el dios en realidad era el cuervo. De una manera o de otra, la religión predominante en estas tierras es la que cree que la sierpe era en realidad la deidad. Y no es que haya libertad de credo. Al contrario, aquellos que veneran al cuervo como su dios principal no son muy bien vistos. En las tierras prohibidas, aquellas profetas, aquellas hechiceras, aquellas curanderas que creen que el cuervo es en realidad el verdadero dios, son cazadas por los hermanos herrumbrosos. Se les da muerte. Algo muy similar a lo que ha pasado en nuestra historia con las brujas, por ejemplo. En este caso aquí estáis ante un monumento típico en honor al dios Sierpe. Sin embargo, también sabes, Malakai, que estos monumentos siempre ocultan algo más. No son simples lugares de peregrinaje, no son simples lugares donde se viene a rezar. Es más, aquí y ahora, en un primer vistazo, no ves a nadie, ni parece que haya habido nadie humano aquí en tiempo. Es un lugar inquietante y a la vez interesante para aventureros como vosotros. Algo siempre hay de valor en estos templos. Y tienes toda la certeza de que esto no va a ser distinto. O sea, la tradición, entiendo, habla de que en estos túmulos esconden tesoros. Los esconden de alguna manera. Exacto. Y levanto las cejas, Zorbrek, cuando acabo, mi rostro manchado de suciedad del camino y mis cejas aristocráticas perfiladas, cuando ¡pum! Vemos el fuego detrás. Bueno, tú lo ves en mi espalda, reflejado en la niebla. Malakai.
No te voy a negar de que estoy muy emocionado por esta nueva aventura, pero se están quemando los barcos. Me giro. Vale, Thorbeck, te miro con esa mirada de tú eres el general de batalla y yo haré lo que tú digas. Hay que resolver eso antes de perdernos en el templo. Te prometo que volveremos, si no es esta noche, mañana. Estoy muy emocionado. Voy contigo. Vamos. Señor. Me paro ipso facto y miro. Arthur está mirándote, no tiene ojos obviamente, pero las llamas que brillan dentro de sus cuencas se iluminan tenuemente. Lo ves mirando hacia arriba, hacia la luna llena. Mira. Tal vez no haya un mañana, señor. ¿A qué te refieres, Arthur? La luna llena es importante, señor. A mis amos les encantaba la luna llena. Espera, Thorbeck, algo le impide hablar. Y mi poder no es tanto como para evitar que algo le selle la boca. Daremos un rodeo, digo dándole un rodeo mientras pienso. ¿Quieres decirme algo en forma de acertijo? Quizás si no incumplas la palabra dada. ¿Qué crees que pasará esta noche? El tiempo es caprichoso, mi señor. Necesita motivación. Habla con la verdad y te liberaré. En ese momento, las llamas de los ojos empiezan a gotear un poco por esa celada, por ese casco, como si estuviese llorando. Por el rabillo del ojo me parece que Thorbeck está pertrechando sus armas. Sabe que esto se puede poner tenso si le libero. La mano y el escudo ya en ristre. Debo cumplir mi palabra, mi señor. Libéreme. Y le diré lo que es solo esta noche podrá hacer. Aquí. Saco mi daga, la pongo delante de mi frente, me arrodillo y hago una línea que le separa a él de mí. Escúchame, esta línea no podrás cruzar hasta que dejes de verme, ¿lo has entendido? Sí, mi señor. Yo te libero. Noto cómo el hechizo desaparece. Es una liberación real, entiendo, ¿no? Totalmente. Y en ese momento escuchas como todos sus huesos tiemblan. Y ¡pum! ¡Habla! Se pone de rodillas. Es ahí cuando las llamas de sus ojos empiezan a tornarse azuladas. Atento, Thorbeck. De que el hechizo estoy se ha roto. Estoy colocando ya delante de Malakai. No cruces la línea, por lo más sagrado. Si se acerca mucho, sabes que me da igual a mí lo de las líneas. Mira, observa. Malakai. Cuando este esqueleto, con pequeños trozos de carne aún pegados a sus huesos, empieza a levantarse, escuchas algo inquietante en distintos lugares de este templo, en las esquinas, en estas zonas. Tomo buena nota de ello. Con la mirada muy atenta a esos lugares. Malakai. Lo tengo, Thorbeck. Yo no paro de mirar a ese esqueleto. No solo se está cada levantando movimiento, cada Arthur, gesto, sino que hay uno, dos, tres, cuatro. Vámonos. Que empiezan a levantarse. Me sumerjo en la niebla y empiezo a correr por el camino abajo. Espera, Malakai. Entiendo que trazaste la línea entre él
vosotros y el camino a vuestra espalda. Entendido bien, ¿no? Sí, yo imaginaba el camino a nuestra espalda, nosotros, bien, la línea y él. Perfecto. En ese momento me dices que echas a correr, Malakai. Sí, porque he visto que están emergiendo del lado de él, ¿no? Sí. Del túmulo. Sí, me sumerjo en la niebla y empiezo a bajar ligero por el camino. Pero si en 2 segundos no oigo los pasos de Thorbreck, me volveré, claro. Yo sigo mirando a Arthur. Me paro. Malakai te ha liberado, habla. En ese momento, Arthur ya está de pie, más erguido que nunca. Y con esos ojos azules, brillantes, llameantes. Detrás de él se han levantado otras 4 criaturas. En menor estado de descomposición, hay más carne en ellas. Pero casi se mueven al unísono, igual que él. Pero él se aparta. Hace un gesto, apartándose, con el pie a nada de la línea. Y señala el obelisco. En ese momento, una inscripción empieza a iluminarse, poco a poco en ese obelisco, como dibujándose sobre la piedra en esta llama azul. Empiezas a leer. El camino al último lugar de descanso de Népola se mostrará. Y antes de que podamos completar esa frase, continuamos con la persecución de Gein y Haldor. Detrás de este pobre perco. Ni siquiera vamos a hacer ningún tipo de tirada, porque habéis seguido el camino al borde del río. Hasta que habéis visto como en la última casa de todas, esta de aquí, Perco ha entrado corriendo como si fuese su casa. Y es que también es verdad que desde que lleváis en el pueblo no sabéis dónde vive Perco. Y sí, tal vez vive ahí. Pero esa es la casa donde tú hoy tenías una cita, Gein. Bueno, más bien la mañana siguiente. Por la mañana, sí. Lo de mi cita se lo voy contando a Haldor. Fue muy curioso, se acercó a la mesa, se dirigió a mí directamente y me dijo que quería verme por la mañana. No me fiaría mucho de esta gente, Gein. Son bastante inquisitivos con las personas como tú. No entienden muchas cosas de la naturaleza ni de otros poderes. Deberíamos tener cuidado. La verdad es que no se me ocurre que puede querer, pero por otro lado me puede bastante la curiosidad y quizás sí que podamos sacar algo. ¿La casa tiene alguna luz encendida? Sí. ¿Crees que el chico este, Perco, puede haber visto algo? Es bastante probable. Corría como si estuviese asustado o como si estuviese huyendo de algo. Deberíamos averiguarlo. Bueno. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Intentamos entrar o...? Hagámosle una visita inesperada, ya que te ha citado. Tenemos 2 motivos para llamar a la puerta, sí. Gein, Haldor. Mejor dicho, Gein, muéveme el token a donde os encontráis ahora, por favor. Gracias. Pues nada, estamos ya... Os encontráis delante de esta casa, junto al río, la muralla oeste. Es una casita de piedra, no tiene nada de particular. Los postigos están cerrados. Pero notáis aún un hilillo de humo que sale de la chimenea.
Al lado del edificio principal, adosado, hay un establo. Pequeñito. Y delante de la puerta de la cabaña hay una estatua de una mujer toscamente tallada. A los pies de esta estatua hay un gran barreño de madera. Pero Haldor, Gein, a vuestra espalda, al otro lado del puente, por esta zona, justo en el puente de piedra, donde empieza, veis a algunos hombres con antorchas. ¡Haldor! ¡Sucia rata! ¿Dónde estás? Grita Yawin. Es cuestión de tiempo que os vean. O entráis, o les hacéis frente. Gain, rápido, al establo. Le hago caso. Os vais a esconder en el establo, entiendo, ¿verdad? Sí. Haldor, Gain, os voy a pedir una tirada. En este caso, yo creo que esto va a ser un sigilo de campeonato. Suerte. Fuerzo. Game. Vas a forzar con dos calaveras. Me gusta. Dale. Y ahora. Pues perfecto. Vale. Yo quiero. Bueno, viendo lo que le ha pasado a Game, no sé yo si será. Pero quiero usar mi talento adaptable para. En vez de tirar sigilo, teniendo en cuenta que estoy bastante tocado por los arañazos, los golpes, las rozaduras de mi encuentro con Arthur, quiero intentar tirar resistencia. Puede ser que me sienta un poquito agotado e intente, aunque sea, arrastrarme de una manera... no muy elegante, pero eficaz hasta el... y tirar por resistencia, que es fortaleza, ya que mi destreza está muy tocada. Me vale. Vamos a ver qué tal sale esto. Me quito el punto de voluntad y venga, vamos a darle a resistencia. Uy, bueno, uno. Te ofrezco venga. Algo. Te ofrezco algo. Gain ha fallado por dos. Si consigues otro éxito, forzando la tirada, y consigues otro éxito, salvarás el grito que va a pegar Gain cuando el caballo que hay en el establo le pise el pie. Ok. Pues bien, si no, ese grito sonará cuando yo lo decida. Madre del amor hermoso. Bueno. Pues nada, vamos a forzar. Vamos a ver qué tal, daditos. Sin presión, ¿eh? Oh. Bien. Os escondéis rápidamente en el establo. Un establo en el que hay un caballo, casi es más pony que caballo. Pero conseguís ocultaros entre la oscuridad de esa luz de la luna que se proyecta sobre el tejado. Y la verdad es que esta gente viene directa hacia aquí. Tiene todo el sentido del mundo. Van a barrer el pueblo y empiezan por la zona más pequeña y probablemente luego sigan por los distintos lugares. Aunque sospecháis que tal vez si llega a la casa de Polmor sea su última parada. Contáis a esos cuatro. Contáis a Yawin y a sus tres trabajadores. Aquel enano regordito que se reía y que fue a chivarse a Bike, ¿recordáis? Además de los otros dos que trabajaban en la cervecería. Van con antorchas y Haldor. Lo primero que te fijas cuando pasan por delante de ti en dirección a la casa de Stulkas
es que lleva tu arco en la mano. ¡Haldor! Vuelve a gritar Yagüen. Y el caballo se pone nervioso. Y empieza a moverse, casi chocando con vosotros. ¡Te has dejado algo al lado de mis barcos! ¡Sal, sucia rata! Primero irás tú, y después ella. La maldita alguacila. Gain, te miro y... no creo que tengamos mucha salida. Tengo que afrontar esto. Tiene mi arco, es una treta demasiado burda. Hablar no es lo mío, pero intentaré convencerle de que no tengo nada que ver. Quédate detrás, por favor. Yo no creo que sea buena idea, Haldor. Desde luego el paso por este pueblo no ha dejado indiferente a nadie para ti. Esta gente está muy loca, Haldor. ¿Qué opción tenemos? No tenemos mucho tiempo. Son capaces de quemar el puñetero granero, el puñetero establo. ¡Haldor! Y cuando vuelve a gritar, el caballo... y se echa hacia atrás. ¡Pam! Gain, te pega un pisotón en el pie, en los tres últimos dedos del pie, incluido el meñique, que suena a crujido, no te los rompe de milagro. Igual deberías de salir tú, Joder, yo intento calmar al caballo un poco cuando veo lo que ha sucedido y estoy bastante, bastante confuso. Si Haldor sale solo, me vale como el fallo también de Gain. Os perdonaré el grito, si no va a sonar un grito ya. Es lo que tenía pensado, Gain. Me parece que es lo que toca. Cúbreme, solo puedo decir eso. Me acerco a la puerta del establo y la abro lentamente. Salgo con toda la parsimonia de la que soy capaz de reunir. Y vemos a través de tus ojos cómo vas poco a poco avanzando. Escuchamos tu corazón, escuchamos cómo respiras. Mientras ves a estos cuatro hombres con antorchas frente a ti. Y efectivamente, Yagüen lleva tu arco. No es ninguna treta, al menos el arco es real. Y ves como en su rostro hay entre odio, incredulidad y rabia. Las lágrimas, o por lo menos ese reguero que ha dejado, las lágrimas que ha echado, aún están en su cara. Y con la luz del fuego aún se refleja más fuerte ese contraste entre la zona llorosa y la que no. Ese enano rapado y barbilampiño. Pero antes de resolver esto, volvamos a nuestro templo. La frase termina de dibujarse en ese obelisco. El camino al último lugar de descanso de Népola se mostrará a la medianoche de la luna llena. Y poco después de que se complete el mensaje, Thorbreck, esa llama azul empieza a gotear del obelisco.
y empieza a gotear y a gotear y a gotear. Cada vez chorrea más. Y empieza a serpentear por el suelo. En dirección hacia la maleza. En dirección justamente hacia aquí. Hacia lo que parece ser una roca que está ahí colocada. Una roca más grande que tú, por cierto. Voy dando pasos hacia atrás hasta que tropiece con Malakai. Pero no voy a perder de vista a esos esqueletos. No llegas a tropezar con Malakai. Malakai te ha dejado solo. A la que encuentre el primer escalón y hago la men de caerme, entonces es cuando me giro y empiezo a correr escaleras abajo. Ves a Malakai unos 40 metros más adelante, visiblemente nervioso, mascullando para sí, pertrechado con el escudo y la daga, mirando al suelo, y en cuanto te ve llegar, le ves enfadado y aliviado contigo. Debía estar pensando si se arriesgaba y llamándose cobarde y estúpido a ti a la vez. Sé dónde está el camino. ¿Qué coño hacia arriba? ¡Es peligrosísimo! Era de esas cosas que haces tú. Has salido unas letras mágicas. Te he dicho que ya sabía que... Y con llamas. Y ha salido y ha coteado y ha marcado un camino. Sé dónde está. No me olvidaré. Vamos a los barcos. Luego te lo cuento. Me dejas acojonado y pasas por delante de mí y te sigo. Y a pesar de que ya estáis huyendo y habéis dejado a esos 40 metros atrás el templo, de entre la niebla que ahora mismo estáis atravesando y no podéis intuir prácticamente nada de hacia dónde os dirigís, solo os estáis dirigiendo hacia abajo, o eso creéis. La voz surge de la niebla de todas partes al mismo tiempo, de la izquierda a la derecha, de arriba, del fondo, de atrás. Al conde no le gusta esperar. Y es una y otra vez esa frase, unos segundos más atrás, otros más adelante, retumbando por toda la niebla, confundiendo vuestros sentidos. Malakai Thorbreck. ¿Cómo suena una tiradita? ¿Suena bien? Os voy a pedir una tirada... Yo creo que esto va a ser supervivencia. Me parece interesante. También podría ser perspicacia o exploración. Lo que prefiráis. Pero tendré en cuenta la habilidad que hayáis escogido para el fallo, en caso de haberlo. Perfecto, Thorbreck. Veamos Malakai. Muy bueno. A pesar de estas voces y de lo confuso que se está volviendo esta niebla, vais a poder salir por donde queráis. Entiendo que os queréis dirigir hacia la plaza del pueblo. Sí, la plaza del pueblo de camino al puente donde estaba el parque. Por supuesto. Porque, o sea, cuando dices salir por donde queramos, ¿te refieres a situarnos en el pueblo donde queramos? O que hay una ruta por la montañita por algún lado que desconocemos. Digamos, voy a ser claro, ¿vale? Para no andarme con muchas historias. Vale. Podéis, si queréis acudir al conflicto, os lo vais a encontrar de frente. Es decir, en cuanto llegues al puente vais a encontrar el conflicto en el que se encuentran Gain y Haldor. No hay ningún problema. Si queréis llegar ahí, llegaréis. Pero... yo os ofrezco, si queréis, tenéis tres éxitos. Si queréis, os puedo ofrecer un encuentro interesante. Yo lo dejo ahí. Entiendo que el objetivo es el que es y queréis ayudar a vuestros compañeros. Los dos no son compatibles. Manda Thorbreck. En principio no sabemos, nosotros hacemos a nuestros compañeros durmiendo o descansando, aunque podrían estar en peligro. Barcos ardiendo, esto es extraño, suena extraño. Me fío totalmente de Thorbreck. Le sigo.
Mi primera intuición es llegar a los barcos para ayudar. Yo me imagino que todo el mundo está con cubos de agua intentando apagar los barcos. Con lo cual, toda mi intención vale, entonces, sería echar una mano. Dado que tenemos 3 éxitos, me parece justo que acabemos en el pueblo de manera que no irrumpamos en una escena sorprendidos, sino que podamos saber qué está pasando desde la distancia, ¿no? Por supuesto. Si queréis, mecánicamente lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a jugar la escena de Haldor y Gain. En el momento en el que queráis entrar en ella, podéis decírmelo. ¿Os parece bien? Guay. Muy bien. Pues vamos con esa escena, Haldor. Yawin te tira el arco a tus pies, que se arrastra por el suelo de tierra polvoriento y levanta una pequeña nube. La casa esturca sigue cerrada, aunque haya luz dentro. ¿Cuánto te ha pagado esa furcia? Te traté como un rey, a ti y a tus amigos. ¿Y así me lo pagas? Maese Yawin, creo que el humo de los incendios está nublando un poco tu mente. No tengo nada que ver con ese sabotaje. De hecho, me desperté en la posada por el brillo de las llamaradas. Entiendo. Este ¿Y dónde arco, están tus amigos? Mis amigos están con sus asuntos, pero te aseguro que no tienen nada que ver con tu negocio. No sé, me parece demasiado burdo. ¿Sabes? Como todo el mundo que estuvo en el desafío, que mi arco sufrió daños, que dejé de buena fe mi arco en el negocio del herrero para que me lo arreglaran. ¿Cómo es posible que yo salga con mi arco roto y sin mi carcaj de flechas, el cual se encuentra en la posada? Y si quieres te lo puedo enseñar ahora mismo. ¿Cómo es posible que yo saliese a hacer eso? A sabotear tu negocio de esta manera. ¿Acaso crees que sería un aficionado y lo haría así si quisiera hacerlo? ¿Realmente lo crees? Increíble. ¿Te estás escuchando? ¿Has dejado el arco en el herrero? ¿Desde cuándo los herreros arreglan arcos? No sé. En este pueblo es el que me dijeron que podría encargarse de hacerlo. Esto es increíble. Pero hay algo más. Cuando salíamos de la posada, al ver las llamaradas, vimos a alguien que corría, y no en dirección a los barcos para apagar las llamas. Huía del lugar y se dirigía aquí. Quizás eso te pueda interesar un poco más. Quizás puedas confiar en la palabra que te estoy dando. Vamos a hacer un conflicto social, Haldor. Tú estás tratando de manipularlo y yo te voy a poner un penalizador. Primero, de -1 por la situación, ¿vale? Y te voy a poner otro -1 porque le has dicho que dejaste el arco en el herrero y se lo dejaste a Bike, el guardabosques, no al herrero. Ay, sí, sí, eso sí. Entonces, te voy a poner ese -2 precioso a tu tirada de manipulación. Contra su perspicacia, que no va a tener. O le pongo un +2 a él o te pongo un -2 a ti. Tú, lo que tú prefieras. Te dejo elegir. A tu gusto. Pues ponte un -2 y haz esa tiradita. Lo que nos jugamos, para que sepas si lo vas a forzar o no, es que él no quiera seguir hablando contigo. Es decir, si fallas y él acierta, ojo,
directamente pasará a las armas. Si no, si aciertas, te hará una oferta que no vas a poder rechazar. Ok. Vale, ¿puedo hacer la misma jugada que antes y, como he usado el argumento de que el arco está roto, tirar por artesanía en vez de por perspicacia? Para demostrarle que no tiene sentido que el arco que me haya llevado un arco roto a quemar sus barcos. Venga, te lo voy a comprar porque eres el más estudioso de los cuatro. Si no, no te lo compraría. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Si fuera Thorbreck o a Gain, que es una tramposa, no, o sea, ni de coña, pero a ti. Básicamente, bueno, porque si tiro con perspicacia que no tengo menos dos, me da a mí que no tiro dados, porque tengo. Dale, dale, no te preocupes. Tengo dos. Sí. Puntito de voluntad te cuesta. Sí, me quito el puntito de voluntad. Si vas a fallar de todas maneras, ya verás. Para tirar menos dados, quito directamente. Le pones menos dos. Le pones menos dos, ¿no? en el modificador. En algún punto de la tirada te deja hacerla. Pues sí, 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 ya lo veo. Venga, vamos a. Venga, vamos a divertirnos. No ves, si ya te lo dije. Pues vas, no, a, vas a forzar la tirada. Aunque no se me da muy bien. Oh, mamá. Oh, mamita. Qué rico. Menuda noche. Oh, dioses. Ahí voy, ¿eh? Si tengo un éxito, empieza la mandanga. Lo siento, Halder. Ahí vamos. Gain, prepara, calienta que sales, Gain. Ahí vamos. Perspicacia. No digo. Tira cuatro dados. Tampoco son muchos, ¿eh? Joder. Vamos allá. ¡Tua! ¡Sí! ¡Yay! ¡Parlamento! Exijo el parlamento sagrado bajo la forja del gran dios Gran. Es un parlamento que se hace bajo el sol, que es la forja de nuestro dios, donde se hace una pregunta uno al otro constantemente. Si alguien se niega, pierde uno de sus dedos de su mano. Deben de decir la verdad. Solo se acaba cuando los dos no tienen preguntas que hacer. O no tienen dedos. O no tienen dedos. Thorbreck, sabes que me gusta comprarte absolutamente todo. Pero vamos a tener un pequeño problema. Ese dios gran que has dicho, ¿no? Sí. ¿Es un dios enano? Sí. ¿Y qué le pasa a Bayan? El reniega de los enanos, pero no de su dios. Hombre, el reniega del pueblo que los he hecho, pero no de... Sabré yo de quién reniega, que soy el director, ¿no? ¿Bueno? Digo yo, ¿no? Digo bueno. Yo. Es muy bonita esa intervención. Me parece pero... bien. Pero. Que me diga que reniega el dios. Entonces la cosa ha acabado ya aquí. Parlamento sí que lo acabo yo ahora. Ahí ya no digo nada. Entonces, reconstruyamos un poco la situación. En este momento, Haldor ha perdido la tirada de manipulación de palizón, además, ¿por qué no decirlo? Y Jawin no quiere saber nada más. Le han quemado los barcos. Él cree saber quién ha sido. Obviamente piensa que ha sido la señora Polmore, como bien os ha dicho. Y la mano ejecutora habéis sido vosotros. El arco estaba allí, para él es suficiente. En ese momento no quiere escuchar nada más. ¡Basta de tonterías! ¡Ya me he hartado! Y ves cómo tira también la antorcha al suelo. Los otros tres tiran la antorcha también. Y en ese momento, este tipo, Jawin, saca su hacha. Mientras el resto que van con él sacan unos pequeños cuchillos. Y están dispuestos a actuar. En ese momento, Thorbreck, llegas. Y le propones este reto. Pero ves que él no atiende a razones. Ahora mismo le importa una mierda tu dios, le importa una mierda tu reto y le importa una mierda lo que sea. Digo, quiero ponerme entre Haldor y él. Por supuesto. Como os dije que podías entrar en la escena, no hay ningún problema. Si te apresuras, podrás ponerte entre Haldor y él. Ves que está fuera de sí. Ha perdido prácticamente todo lo que tenía. Solo le falta perder la posada. Vamos a apagar esos barcos. Todavía podemos salvar algo.
y mañana lo aclaramos. Aquí solo hay una solución. Vosotros no habéis ido, ¿verdad? La sangre no va a apagar tus barcos. Lo hará. O ella muere o morís vosotros. Una de dos. O mueres tú. Y pierdes tus barcos. Esa última frase no se oye, aunque Thorbreck la podrá repetir de nuevo para que se oiga, porque yo digo... ¡Excelente trato! Todas las miradas se centran en ti, Malakai. Y esa frase que dice Thorbreck parece entrarle por el oído izquierdo a Yawin, pero... ¿Qué pasa? Veo la situación un poco tensa aquí. Vengo de hablar con la señora Polmor. Ha tenido la desfachatez de intentar contratarnos para quemar unos barcos. Y veo que alguien aceptó el trato. Algo os dije de lo que era capaz. Anoche en la taberna. Y no solo eso, nos la ha jugado, como bien dice Haldor. Ha robado nuestro arco y lo ha puesto allí. ¿Tú crees que nuestro arquero dejaría su arco tirado? Está claro que no. Yo no dejaría mi hacha tirada, por mucho que os saliera corriendo. Pero entiendo que todos los dedos acusatorios apuntan a los forasteros y no... Les culparé por ello. Creo que debemos hacer esto gratis. ¿Qué os parece? ¿Dónde está Gain? ¿Eh? Lo haremos gratis. Acabaremos con esa vieja asquerosa. Lo haré con gusto. Ahora, chicos, todos bajad vuestras armas, ¿eh? Hay un silencio tenso en el ambiente mientras están las hachas, los cuchillos, las antorchas en el suelo. Creo que, apagándose. Es que en ese momento un mástil cae quemado al fondo. Está bien. Marchemos, pues. Quemémosla como a una bruja. El pueblo será mío. Los barcos los podré recuperar. Al fin y al cabo ya tengo tratos con los pueblos de al lado. Y vosotros... Bueno, ya os había prometido... Podréis tener alguna de las casas, lo que sea, lo que necesitéis, pero hay que acabar con ella ya, si ella ha sido la culpable, y no habéis sido vosotros. Un momento, Yawin, creí que nos estabas contratando, ¿era eso? Por cero monedas, lo haremos nosotros, no te manches las manos. ¿Qué va a pensar el pueblo de un alcalde con las manos manchadas de sangre? No, yo os acompañaré, yo le daré el último golpe. Nosotros no trabajamos así, me pongo serio. Lo siento, pero somos profesionales. Haremos el plan, te lo transmitiremos, lo llevaremos a cabo y te la ataremos de pies y manos para que le des el golpe final. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos a nuestra manera. Así funcionan los contratos, al menos en mi tierra. Última oportunidad. Lo único que le estoy pidiendo es que nos dé algo de tiempo, Malakai, para montarlo a nuestra manera. Tirada de manipulación contra perspicacia. Otro conflicto social. En este caso, te juegas que el éxito... Él, obviamente, no os va a dejar a vuestro aire, eso olvidaos ya. Pero probablemente con un ojito echándos, os deje solucionar esto a vosotros esta noche. Tengamos alguna oportunidad esta noche para organizarnos. Por supuesto. Sí... Hay empate. Él tendrá que ir con vosotros. Solo él. Pero él. Vale. Vale. Si falláis, o lleváis a todos con vosotros, a los cuatro. De nada. Si falla, no hay trato. O está ataque. Claro. No hay está problema. Claro. Perfecto. Vale, vamos allá. Estoy cruzado de brazos y parezco tranquilo, pero estoy acojonado. Bueno, estoy un poco más tranquilo porque Thorbreck está detrás y no le han visto actuar. Un éxito. ¿Quieres forzarla antes de que tire yo? Sí, voy a forzarla. Vale. Venga, un puntito. Al menos me llevo.
La situación es realmente tensa. Es el momento de que este enano tome una decisión. Que puede acabar muy mal o muy bien. Haldor, ¿me has dicho dónde está Gain? ¿Por lo bajini? No, pero no te lo he dicho, pero en toda esta escena en la que has estado tú hablando con Yawin, tú has visto que yo estaba mirando, girando levemente la cabeza hacia el ventanuco del establo. Muy bien, entiendo que Gain puede estar en peligro y mi orgullo es... antes tendrán que meterse conmigo que con Gain, así que me reservo mi dado de 12 por si fuera necesario. ¿Cómo estáis hoy, eh? O sea, hoy estáis agarrándoos a un clavo. ¡Ay, mi madre! Vamos, vale, estirando el chicle. Sí, dale, dale. Venga, que nos destrozan. A ver, vamos allá. Ahí voy. Un éxito, pero él puede forzar. Así que yo voy a forzar. Vas a forzar. Sí, claro. Hoy estoy de suerte, así que creo que me va a salir otro éxito. Creo, ¿eh? Igual dos, incluso. A ver. ¡Anda! ¡Míralo! Muy bien. ¡Míralo! Dime qué hace y tiraré mi orgullo, probablemente. En ese momento, él vuelve a mirar a Thorbrick. ¿Ves que todo el respeto que le tenía es lo que está aguantando que no cargue contra él? Al final es un enano y es tozudo. Ya lo habéis conocido. No hay trato. O todos nosotros... Y yo le corto la cabeza. Os la corto vosotros. Escúchame, te lo he dejado gratis porque no sabes contar. Y hasta cero llegas. Pero yo sí sé contar. Y aquí cuento 1, 2 y 3. Falta un compañero. Me acerco a él. ¿Dónde está Gain, la semielfa? Tiro orgullo. Tiro un dado de 12, supongo hay talladita por aquí especial de orgullo. ¿O? Sí, partida del orgullo era... Envío, lo tienes. Envío, perfecto. Vamos a ver si tengo suerte. Pues esto es un fallo. Malakai, y cuando le dices que no sabe contar, cuando le dices todo eso, el tío echa la cabeza para atrás y te va a dar un cabezazo en toda la nariz. Adelante. Allá vamos. Bueno, primer combate que jugamos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa aquí. Voy a prepararlo con calma, ¿vale? Así que vamos primero. Nos vamos a ir a... Malakai, a mí no me parecía tan mala ir todos a rebanarle el cuello a Polmor, joder. Bueno, es por usar lo que sé. Todas las opciones molaban, todas, la verdad, que la ha hecho guay Víctor, me molaban todas, el fracaso, el éxito parcial, y el éxito también molaba, claro, muy guay. Vale, confirmadme que se ve sí. El mapa, vale, perfecto, vamos ahora a arrastrar, digamos que, vamos a ponerlo así sencillito, vale, digamos que estamos, a la izquierda estaría el río, vale, vale. Entonces... Vamos a... está. Este es el cervecero. Vale. Ella está... Gain está oculta por aquí atrás. Vamos a poner que por ahora no está a la vista. Aquí está el cervecero. Haldor anda por aquí. Malakai está delante de él. Como buen tal. Incluso se adelantó a Thorbrick. Thorbrick estaba... Nos había dicho... Entre... Puede estar aquí, cerquita, ¿vale? Al final... Así estabais todos, con Gain un poco oculta detrás. Y ahora voy a poner a los humanos, ¿vale? A las personitas normales. A ver. Mientras tanto, id pensando qué es lo que vais a hacer. Podéis hablar un poquito cómo vais a tratar el combate. Recordad que son humanos y como tal tienen las acciones igual que los humanos y también podéis decidir no matarlos. ¿Vale? Es decir, cuando se reduzca a cero su fortaleza, si es que no se reduce la vuestra antes, podéis decidir no cortarles el cuello ni pasarlos a cuchillo. Vaya, podéis dejarlos inconscientes, esas cosas. No os obligo a nada, podéis matarlos si queréis. Es cosa vuestra.
A ver, es que yo me alineaba más a favor de Yawin que de Polmor. Entonces, a mí, yo afrontaría el combate de manera de reducirlo a Vale. Yawin y hacer que el resto le pongan las armas. O sea, yo me centraría en eso. Y encima mostrarle que efectivamente no queremos. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo me genera un poco más de simpatía que la. De hecho, es que la jugada que me han hecho, pues evidentemente no me hace ser receptivo hacia la alcaldesa actual. Bueno, yo viendo el percal salgo del granero sacudiéndome así un poco de paja de los hombros y me voy a quedar un poco de retaguardia, pero sí salgo y me uno a la fiesta. Perfecto, Gain. En principio no te han visto. Era lo que habíamos hablado. Así que mientras no hagas nada re realmente cantoso, tendrás un +2 a las tiras de sigilo por si quieres acercarte a ellos, ¿vale? También aquí, en este caso a vuestro norte, ¿vale? Tenéis la casa, que aquí obviamente no se ve, del hermano Rumbroso. Así que nada. Tirad las iniciativas, como siempre le Yo dais a los daditos de la mi derecha. intención es meterme en medio de Malakai. O sea, sé que le va a dar, porque en el gesto de dar será cuando yo me abalance y le Por pegue el supuesto. empujón a Malakai para. Depende de la iniciativa. Si la tienes antes que él, tú ya puedes empezar antes que, aunque él cargó la cabeza hacia atrás, si tienes la iniciativa antes que. Si quieres que me suelte un cabezazo, lo veo absolutamente lógico, ¿eh? No, no. Porque me he tenido que arriesgar realmente a imponerme. Ya has perdido forzando la tirada. Ya podemos, o sea, gestionarlo como eso, ¿sabes? Sin Vale, problema. vale. Okay. ¿Dónde se Vale. tira la iniciativa? Son los daditos justo al lado de tu personaje en Aquí. las espaditas. Vente para aquí y en los dados. Tira una vez y listo. Vale. Por ahora, Gain tiene muchísima, muy buena tirada. Thorbreck y Malakai estáis un poco jodidos. Voy a tirar por el cervecero. Que por suerte. Oh, actúa antes que tú, Thorbreck, pero actúan tanto Gain como Haldor antes. Y luego los villanos, 1, 2 y 3. Vale, hay un villano que actúa antes. Luego Gain, después otro villano, luego Haldor, después otro villano, luego Yawin, Thorbreck y Malakai de último. Ah, o sea, aquí más es peor, ¿no? Vale. Exactamente. Bueno, pues ponga ahí una musiquita, Oscarín, si te Sí. parece. A no ser que quieras que sean hostias tranquilas, zen. Muy bien, pues vamos allá. Narraremos el combate de la siguiente manera. El primero de los villanos, que es el que está aquí a la izquierda, empieza a ver el percal. Y os ve tanto a Malakai, como a Thorbreck, como a Haldor. En este caso, Thorbreck es el que tiene más cercano. Confía en Yawin a muerte, al fin y al cabo, su jefe. Y, ¿por qué no decirlo? Malakai no te ve como una amenaza. A quien sí ve como una amenaza es a Thorbreck. Y vemos cómo este villano va a sacar un pequeño cuchillo. Bueno, se va a acercar a ti, mi querido Thorbreck, y va a tratar de darte un leñazo, ¿vale? Vamos a ver primero si acierta o no acierta. Y en caso de acertar, tú aún tienes tus dos acciones intactas. Podrías tanto parar, que creo que tenías un escudo, creo recordar. Tengo un escudo. Bien, Tengo perfecto. las habilidades de que puedo parar extra y puedo parar la parada a un compañero. Excelente. Pues lo tienes. Pero bueno, vamos primero a mirar si este tipo en realidad te da. Porque no tiene por qué, ¿vale? Entonces, se acerca. Lo primero que pasa es que este hombre se acerca a ti. Se pone frente a ti. Es el tipo. Vamos a decir que es el bajito. ¿Vale? Es el bajito regordito, que ya os había estado provocando un poquillo y había avisado a Bike. ¿Ves cómo se acerca rápidamente? ¡Oh! Gritando, no es muy imponente y para ti no debería de ser un problema. Pero aún así, va a por ti. Así que vamos a ello.
Y por desgracia para él, cuando va a clavar su cuchillo, falla estrepitosamente, pero va a forzar la tirada. Y casi lo voy a poder matar. Va a ser bastante chistoso. Vamos a ver si no muere. Ahí voy. Ay, Dios, es la madre que me parió. Vale, esto es lo que va a pasar, Thorbrick. El tío va a por ti con el cuchillo. ¡Oh! Gritando. ¿Ves cómo lleva el cuchillo agarrado al revés? O sea, ni siquiera ha cogido un cuchillo este tipo en su vida. Dime qué es lo que haces, pero el tío se acaba clavando el cuchillo a sí mismo y cayendo a tu lado. Yo me imagino yendo sobre el paso, es simplemente apartarlo con el brazo. Él viene muy torpe y es un empujón para apartarlo. Es el menor de mis problemas. Yo quiero ponerme delante de Malakai y este tío me la trae al pairo. O sea, le pega un empujón y imagino que tropieza y queda rodando para el lado. Así es. Así es como cae rodando para un lado. Y en el momento en el que se va cayendo, se le atranca la muñeca en el tórax y cae encima y escuchas... ¡No! Y se da la vuelta y se queda mirando boca arriba como el cuchillo se le ha clavado en la panza. Y se queda mirando completamente congelado a la gilipollez que acaba de hacer. No es un guerrero. Podríais haberlo intuido. Y el siguiente, o la siguiente... Lo he golpeado yo. Es Gain, ¿vale? Así que vamos con ella. Gain, tú me dirás. Pues no lo sé muy bien qué hacer. Por un lado se me ocurre ir a ver al hermano Rumbroso e intentar buscar un comodín o ver qué me puede contar. Bueno, me voy a intentar quedar para apoyar, por lo menos. Mi forma de combate es cuerpo a cuerpo, con lo cual desde lejos creo que poco puedo hacer. Pero bueno, sí. Creo que me voy a acercar, por lo menos acercarme o ponerme cerca de Haldor. Pues si quieres, puedes gastar la acción corta en acercarte a Haldor y ponerte y guardar la otra para lo que pueda surgir. Eso ¿Qué te es. Parece? Sí, sí. Pues acércate. Márcate la acción. Corta. Y pasamos entonces al villano número 3. El villano número 3, que es uno de los altos que estaba removiendo aquel barril, coño, que no me salía la palabra, ahora mismo ha visto como su compañero, el pequeñito, se ha acercado a Thorbrick y ha salido volando. Y piensa que es bastante mejor idea ayudar a su compañero Yawin con ese debilucho que tiene enfrente. Y se va a colocar a tu lado, en tu costado, Malakai, gastando una acción corta para moverse, y va a tratar de atacarte. Acordaos cuando ataquéis de darle al botón derecho encima de vuestro objetivo y marcarlo, ¿vale? Vamos a ello. Allá va. Espero tener mejor suerte que la última. Y no va a forzar. El daño que te va a hacer es un punto a fortaleza, a no ser, Malakai, que tú quieras tratar de esquivar o de parar. También puedes asumir el daño y ya está. Voy a parar. Con mi escudo, ¿vale? Adelante. Como reacción, gastando mi acción rápida. Perfecto. Suerte. Wow. No ha habido suerte. Malakai, puedes forzar, wow. Pero tienes dos calaveras. No. Mucho ojo, no te compensa. No. Me como el daño a fuerza. Malakai, ¿con qué estabas intentando parar? Con el escudo, además, también. Con el escudo.
Sí, el escudo... es que es el único que tenía equipado, además. Sí, en principio creo que te lo daña, ¿sí? Sí. Ya te debió de marcar el daño. Vale. Creo que es cuando fuerzas, creo. No sé. Ah, sí, claro, puede ser. No, lo miramos. Yo no puedo parar, ¿no? Porque está... No tienes... no están atacándote a ti. Entonces no puedes... en realidad, aún no tienes el turno de iniciativa. Si estuvieras al alcance, sí, podrías intentar hacer la acción. Pero en este caso no lo estás. Tengo armadura. ¿Eso me quita algo? Ah, ¿ya lo habrá tirado esto o qué? Pues no lo sé, la verdad. Ni idea, ¿no? La armadura funcionaba de la siguiente manera. Te la digo ahora. ¿Tienes armadura? De cuero. Dice bonus 2. Vale. ¿Ya lo habrá tirado esto en la... o qué? ¿Lo tenías cuando tiraste parar? Bueno, le he dado a parar del escudo pequeño. Así que supongo que habrá sumado todo, ¿no? Me lo imagino. Sí, pues sí, ya lo veremos en futuros combates. ¿Cómo va? Perfecto. Si no, dale a la tirada un momentito y mira si te lo hizo sin llegar a tirar. Simplemente dale a la tirada de parar y mira si también ya te añadía el del equipo. Ah, imagino que la armadura es eso. Creo. Vale. De todas maneras te lo consultaré. Fortaleza, vale. Pelea, Small Shield. Y... No te la tiene en cuenta. No te la tiene en cuenta, me parece. Luego te lo consulto, ¿vale? Sí, sin problema. Cuando lleguen las acciones. Bueno, no, es más. Haldor, vas tú. Bueno, yo... me vais a disculpar, pero yo no estoy en condiciones de pelear. De hecho, estoy mareado. O sea, estoy empezando a encontrarme mal y lo que voy a hacer es... voy a gastar una acción rápida en meterme en el establo. Vale. Sin problema. Mi acción rápida. Lo siento, chicos, pero es que no... Claro, claro. No estoy. Sí, sí. De hecho, estoy a punto de vomitar ahora mismo. Es que además no tienes arco. Es la putada. Claro, claro. El arco está en el suelo, lo que no tengo es flechas. Y además el arco está dañado. Te había roto, ¿no? No me acuerdo. Sí, bueno, se puede usar, pero lo dejé arreglando. Claro. Muy bien. Pues puedes alejarte sin problemas. Mueve el token si quieres. Y guardas esa acción lenta por si las moscas. Pues vamos con el último villano, por cierto. Malakai, tienes un punto de armadura, ¿verdad? Ah, me habías dicho. Tenías armadura. Pone aquí bonus 2. Bueno. No, tienes que tirar la armadura. Tira un dadito de armadura. Es protección 1. Vale. Si tienes un éxito... quita un daño. Quita, ¿no? Exactamente. Vale, puedo tirar un dado por aquí por separado, ¿no? Vale. Luego te lo tiré cuando lo encuentro. Barra R, un D6. Ah, bueno, lo hago así, sí. Si sale un 1, la armadura se rompe. Perfecto. Tres, queda igual. Vale. Muy bien, no tienes ningún problema. No has sufrido daño, pero la armadura tampoco te ha conseguido parar eso. Así que simplemente has tenido ese puntito de daño. Vale. Cuidado cuando deis a parar, que tiene un check de si estás parando una cuchillada, si estás parando... ¿Vale? Y si lo tienes activo, te resta 2 dados y cosas así. Entiendo que todos estos usan cuchillo, ¿no? Uh-huh, correcto. Vale. Pues, todo pues vamos con ese tipo. El último villano. El último villano. ¿Qué va a hacer el último villano? Pues el último villano va a ir a por ti, Malakai, también. Lo siento mucho, pero está aquí justo a tu lado. Perfecto. Y va a ir a por ti. Así que gasta también su acción rápida y ahora va a gastar su acción lenta para atacarte. Mucha suerte. Venga. Y tiene bastante mala suerte, así que la voy a forzar. Y... ¡wow! Genial. ¿Cómo consigues esquivar el golpe y no solo eso? Sino que este tipo ha dañado su cuchillo. Su cuchillo ha roto. O sea, se ha quedado desarmado. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Creo que es por un conjuro que estoy empezando a lanzar, ¿vale?
sumerge su cuchillo en mi ropa y el cuchillo se medio disuelve y sale escupido por el otro lado. Estoy como transformándome en una especie de sombra o algo así. Hostias. Y cuando el tío ve esto, clava el cuchillo en ti y sonríe, mirándote a los ojos. Y le mira a la muerte. En ese momento suelta el cuchillo, que desaparece y se tira hacia atrás. ¡Pam! Se golpea con una piedra cerca de la base de la columna, abajo, encima de las cachas. Y empieza a echarse hacia atrás, completamente aterrorizado. Y es... Sí. Ahora sí, el turno del duelo. Acción lenta. Jagwin va yo creo que Jagwin va a ignorarte, Malakai, porque tiene entre ceja y ceja al enano Thorbreak. ¿Ves cómo pasa por tu lado mientras tú estás al menos a ojos de alguien convirtiéndote en la muerte? Y se dirige directamente a por Thorbreak, gastando también su acción rápida. Allá va Thorbreak. Wow. No es broma, ¿eh? No, es poca broma este tío, ¿eh? Ya. Joder, vaya tela. Vale. Madre de Dios. Thorbreak no va a forzar su tirada. ¿Ves cómo va caminando hacia ti? Con el hacha. Hacia abajo. Ni siquiera la ha puesto en ristre. Y sonríe. En ese momento, el amigo con el que compartiste cervezas, el compañero ya no existe. Ahora solo ve en ti a un sucio enano. Y como sucio enano que eres, quiere partirte en dos. Cuando te quieres dar cuenta, tiene el hacha arriba, en el punto más álgido, y la va a soltar contra ti. Pero, como ahora estás al alcance, puedes actuar, por supuesto, aunque no tengas la iniciativa. ¿Vas a intentar pararlo? Voy a intentar pararlo. Pues hazme una tiradita. ¿Podría ayudarle de alguna manera? ¿Cómo, Gain? Antes de me que queda mi acción lenta. Ajá. No sé cómo puedo ayudarte. O sea, antes nos ha leído cómo era ayudar, que era utilizar la misma acción, ¿no? Es el mismo tipo de acción. Es una acción lenta. Y Thorbreak va a hacer una acción rápida. Para esta acción rápida no podrías ayudarle, Game, pero podrías ayudarle para la acción lenta que vaya a hacer después, el ataque. Tal vez animándolo o tal vez de alguna manera, pero para la acción rápida vale. No puedes ayudarle, porque vale, no te quedan. Así que Thorbreak, adelante, una parada. Que además yo creo que tú tienes doble. Y tienes un éxito en parar, con lo cual, si no recuerdo mal, cómo funcionaba la parada... Y armadura. Vale, vamos poco a poco, que si no me voy a liar, que este es el primer combate que jugamos y probablemente vaya un poco más... En este caso es un arma cortante, vale, ha sido una estocada, supongo que paraste para una estocada, ¿no? Vale, pues la acción que él ha hecho, tú has hecho una acción rápida de parar, ¿verdad? La acción de parar es bloquear el ataque. Esto es una reacción. Requiere un escudo o un arma. Tira por pelea, bla, bla. Si paras con un arma que no... Bla, 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 vale. Cada éxito que saques elimina un éxito de la tirada del atacante. Los éxitos que sobren... Entonces, en este caso, él tiene dos éxitos. O sea, un punto menos de daño. En este caso, él te haría 3 puntos de daño ahora en lugar de 4, gracias a tu parada. ¿Vale? Ahora... Armadura, ¿cuánto tienes? Déjame llevar la cuenta. Ahora mismo él lleva... Tengo una armadura bonus 3. Muy bien, pues tiras 3 dados. Cada dado que saques de éxito es un daño menos que llevas. R, espacio... Barra R, espacio, 3 de 6. Bien. Esto quiere decir... No has sacado ninguna calavera, que es muy importante, y ese es
3 puntos de daño que te han hecho se convierten en 2. Es decir, ahora mismo solo has sufrido bastante bien, ¿eh? Has mitigado 2 puntos de daño y tu armadura no ha sufrido ningún daño. Lo cual es muy buena cosa. Así que te quitas esos 2 puntitos. De fortaleza, ¿no? Sí, sí, simplemente. Y eso es lo que narro. Este hacha sube hacia arriba y él ya, vamos, te ve sin el escudo ni nada, o sea, en ristre. Él piensa que te va a partir la cabeza en 2, pero rápidamente primero ese hacha golpea en el escudo, consigues desviar ese hacha, no llega a quedarse clavada en el escudo y ¡bum! Te rebana parte del pecho, atravesando un poco esa armadura que te ha amortiguado, pero ¡fua! Notas como el filo hiende en tu pecho, soltando un poco de sangre que salpica la cara de Yagüi mientras se ríe. Pero, por desgracia para él, ha gastado las 2 acciones y ahora el hacha está a sus pies después de acabar el corte. Y esa sonrisa tal vez pronto se torne en tragedia. Porque creo que por fin, ahora es tu turno, Torbrick. Y además no tienes que gastar la acción rápida. Bueno, has gastado una en parar, pero aún tienes otra, creo tú, si quisieses parar. Sí. Ahora estás ahí, pero es el momento de que ataques, Zarobrek. Yo también sonrío, a pesar de que me duele. Pero es una cicatriz que voy a recordar toda mi vida, este combate y lo que está pasando. Y él se merece otra, sin duda. Zarobrek, márcale antes. Botón derecho encima de Brewmaster Yagüin y selecciona la dianita. Hasta que te aparezca que lo estás marcando. ¿Qué diana? Sí. Y cuando ya lo estés marcando, entonces ya le metes ahí un buen hachazo. Vale. Esto, ¿no? Que lo de la diana no lo... No lo... Si le das al botón derecho encima de su token, ahí, botón derecho, se te abre una diana abajo a la izquierda, ¿la ves? Una dianita, un círculo, varios círculos. ¿No los ves? No, no. Botón derecho... ¿Estás en el modo aquí? Sí, en el modo combate, ¿sí? ¿Estás ahí? ¿Con eso pulsado? Sí. ¿Aquí? ¿Y no te deja darle al botón derecho? ¿A vosotros os deja, chicos? No. No me saca nada con botón derecho. Uy, qué raro. Yo le he dado dos veces y sí que me marca target. A doble clic. Doble clic, vale. Ahora sí que me aparecen unos puntos que hacen así. Perfecto. Pues doble clic. Sin problema. Vale. También era con la G, creo, pero bueno, doble clic está bien. Adelante. En tu tira, en tu ficha, combate. Y ahí en tu arma. En mi arma. En mi arma pone acciones: parar, empujar o desarmar. No, pincha encima de tu arma, en el nombre. Nombre abajo, pum, dale ahí. Y te aparece la paginita de tirar. ¿Sí? Sí. Pues adelante. Mamá, creo que te va a tocar forzar. 0 éxitos. Bueno, fuerzo. Pues dale. Vamos, ahí. Zarobrek. Qué miedo. Y esos son 2 puntitos de daño que le vas a hacer a Fortaleza. A lo este enano. ¿Qué me ha hecho él? Que es duro como una piedra. ¿Qué le has hecho exactamente? El mismo corte que me ha hecho a mí. Exactamente el mismo. Desde arriba hacia abajo. ¡Fum! Se lo devuelves y quedáis prácticamente, si viésemos de perfil, quedaríais los dos prácticamente en la misma posición. Uno delante de otro, con las caras manchadas de sangre. Y es tu turno, Malakai. El otro rufián ha caído al suelo, atravesando parte de mi figura, llevándose, arrastrando niebla. Y ahora me giro, mientras me pongo la capucha... Y miro a Yagüin y lanzo Aura Macabra. Lo lanzo seguro para no tener que tirar. Gasto mi punto y queda potenciado a 2. Creo que en un vistazo mirará en mi capucha y verá algo de su pasado. Algo que le aterrorice. También mi imagen va alternando, cambiando. Las sombras trémulas del puerto se conjugan con mi figura,
como si formaran parte de mí, y se le mezcla en la mente su pasado y su presente. Teniendo a Thorbreck delante es lo menos que necesita. Sufre 2 de daño a empatía. En ese preciso instante se da cuenta de tu presencia y ve todo lo que has narrado y le golpea directamente. Ya no diría en la cabeza, sino más bien en su cuerpo. Siente un malestar que debilita sus músculos y ciega un poco más su juicio. Por un momento piensa que tal vez se esté enfrentando a algún tipo de demonio. Y es probable que esto le afecte. Es una acción lenta. Sí. Ahora estás trabado en combate. Te queda una rápida, por si quisieses. No, paré. Ah, perfecto, es verdad. No la tenías marcada en el track. Pues vamos al segundo turno. Hay alguien que ya no va a actuar, por desgracia. Pues sigue tirado en el suelo y veis cómo está dudando si sacar el cuchillo o no sacarlo. Lo tiene en la tripa y por ahora no va a sacarlo. No lo ve nada claro. Así que, Gain, es tu turno. Pues Gain, como buena druida, va a pegar con el bastón. Adelántate entonces al lado de Thorbreck o entre Malakai y Thorbreck, donde tú prefieras. Colócate donde tú quieras, gastando la acción rápida. Y toca golpear con acción lenta, doble clic encima de Jawin. Entiendo que es el que le vas a pegar, ¿verdad? Sí. Es el más peligroso, al fin y al cabo. Así que adelante. Vale. Pues eso es 1 de daño. Y es más, te voy a dar una pista. Le queda un punto más de fortaleza para ser derrotado. Él va a actuar, a no ser que Haldor haga algo, va a actuar antes que tus otros dos compañeros. Así que si fuerzas, podrías acabar con él. Voy a ello, voy a intentarlo. Bien. Recordad que esto aún así no le suma más. Al final le acaba dando ese puntito de daño. Sigue siendo igual. No. Exacto. Y además, Gain, no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé si gastar la parada de nuestro querido Jawin ahora o esperar. Voy a esperar al enano, ¿vale? Vamos a sufrir ese punto de daño. ¿Qué le haces a Jawin? Está ahora mismo a tres bandos. No sabe a dónde atender. Está dolorido físicamente por ese corte que le ha hecho Thorbreck, pero también está dolorido un poco, yo creo, en el orgullo. Y está con los ojos, le he visto, está totalmente enfocado en el enano, no se da cuenta de... Yo creo que prácticamente ni se ha enterado de que me ha acercado. Así que he aprovechado eso para intentar darle un golpe con el bastón en esa herida que ya le ha dejado Thorbreck debajo de la armadura. Y notas como cuando le vas a dar el golpe se hunde la herida. Notas el sonido y por un momento taponas la sangre para cuando lo saques aún salpica más el suelo y todo se vuelve rojo. Pero es momento de este villano que aún tiene algo que decir. Es el único al que le queda algo que hacer, porque los otros dos, pobres, no tienen mucha más historia, pero este, el más fornido, aquel que estaba trabajando más duramente en la cervecería, si eso tiene sentido, ahora mismo solo puede tener un objetivo, que es Malakai. Así que va a gastar su acción lenta en atacar a Malakai. Así que vamos a ello. Y tiene mala suerte, pero voy a forzar la tirada, por supuesto. Vale. Y sufre 1 de daño a fortaleza, pero ese cuchillo, a no ser que me digas que intentas pararlo y narremos la acción. Voy a tirar la armadura, ¿vale? Ah, claro. No me acordaba, perdona. Y parece que también llevo casco. Y está automatizado. Así que puedo tirar por aquí.
Excelente. Pues ya con eso vale, ¿eh? Vale, y no solo eso, sino que al no sufrir ningún tipo de daño, pues ningún daño va a atravesar la armadura, no pierdes no sufre nada daño. De Perfecto. La armadura. ¿Qué te dan? ¿El casco? ¿Puede ser? Sí, claro. Ahí va. El tipo es tan torpe que a pesar de ser fuerte, es algo más alto que tú. Cuando va a mover el cuchillo no controla bien las distancias. Y probablemente lo que sientas es un ¡pam! Lo que disuelve un poco la ilusión esta de bruma tenebrosa y se oye debajo de la capucha mi voz decir ¡diantres! Y el tipo le queda el brazo temblando mientras empieza a mover la mano, probablemente dolorido por lo que ha pasado. Se guarda esa acción rápida por si las moscas. ¡Haldor! Bueno, no tengo mucho que hacer salvo que... Intento ver si hay algo que me sirva como arma en el establo. Es algo instintivo. Busco algo que pueda coger, que pueda blandir. Claro, una horca. Para la paja que come el caballo. No tienes ningún problema en encontrarla. Ni siquiera... Eso es una acción rápida. Ok, vale, pues hago esto y me quedo asustado, mareado y con este apretándola en mi mano y esperando que no venga nadie, que no aparezca nadie por la puerta del establo. Muy bien. El villano que está a tus pies, Malakai, ya ha estado reptando hacia atrás. No le vale la pena esta historia. Para él eres ahora mismo un absoluto demonio. Y ves cómo empieza a retirarse y si no haces nada, se huirá despavorido de aquí. No quiere saber sin nada. Problema. Y vemos cómo desaparece del lugar para no volver. Por lo menos no por ahora. Pero llega la hora de la verdad, probablemente el último turno. Jawin contra Thorbreak. Thorbreak contra Jawin. Vuelve a levantar su hacha, pero esta vez aún está en esa posición contigo, los dos cruzados, con las hachas uno a la izquierda, el otro a la derecha, mirándos, desafiantes. Va a tratar directamente de levantarla, de deshacer el movimiento que ha hecho para sajarte de abajo arriba y tronzarte en mil pedazos. Así que, por desgracia para él, a él sí le afecta haber perdido tanta fortaleza en el ataque, pues está bastante herido. Es muy probable que no consiga hacerte daño, pero ya lo veremos. Voy a forzar y que Dios quiera lo que sea. Y la fuerza de este enano se ha disminuido por completo. Cuando ves que va a lanzar ese hachazo hacia arriba, tiene que forzar todo el torso, tiene que forzar todos los abdominales, tiene que forzar todo el pectoral para levantarle, y en ese momento escuchas un rugido y ves cómo el hacha pasa muy lejos de ti. Apenas logra ni siquiera levantarla hasta tu cabeza y ves cómo el brazo le cede y cae hacia la derecha, boom, clavándose el hacha en el suelo y él con ella, pero se niega a hincar la rodilla. Muerde los labios y te mira con odio y sabes que va a intentar volver a lanzar otra puñalada, pero ahora no tiene acciones y es tu turno. Puedo buscar mil excusas, pero al final él ha renunciado a nuestro Dios y hoy no está con él. Y ahora es mi turno. Márcalo con doble clic, acuérdate. Sí, lo tengo seleccionado todavía, creo. Pues a tope. Venga. Ánimo. ¿O no? Allá vamos. Va a intentar parar de manera completamente... prácticamente imposible, pero lo va a intentar. Que para eso tienes acción, así que vamos a ello. Va a intentar parar. Así que... va a intentar parar una parada normal. Allá vamos. Y falla estrepitosamente, y dime cómo lo derrotas. Y además te has pasado de daño
No lo vas a matar, puedes dar el golpe de gracia, pero sí va a quedar completamente inconsciente en el suelo. Dime cómo lo haces. No lo voy a matar porque le voy a dar con el ancho de la espada del hacha en toda la cabeza. No con la parte cortante. Va a ser con todo el ancho, aprovechando para arriba, darle con todo lo plano para ver cómo vuela medio metro en el suelo y cae inconsciente en el suelo, levantando polvo. Eso es lo que hace. No solo cae, como tú dices, sino que cuando se levanta en el aire choca con la persona que tiene detrás y cae encima de él. Los dos caen al suelo. Y obviamente Yawin está inconsciente, pero el tipo que está debajo de él no. Pero no va a moverse. Se queda congelado mirando para vosotros y simplemente suelta el cuchillo y lo aparta. Lo lanza lejos en señal de que la batalla ha terminado. Llévatelo y que le curen esas heridas. El mundo no merece que se pierda su cerveza. Llévatelo. ¡Rápido! En ese momento él asiente y empieza a levantarlo, lo carga a sus hombros. Es un tío fortachón, como ya os había narrado. Y lo carga buenamente como puede y deja su hacha atrás. El hacha de él está a sus pies, a tus pies. Te puedo decir que es un hacha de batalla de daño 2. No sé si es mejor o peor que la tuya, pero es un hacha a una mano. Muy bien. Pero recuerda que tú ahora puedes atacar con dos armas. Te lo digo por si quieres. Bien, pues la ha perdido en esta batalla. Va a mi cinto. Bien. Os la diré al principio porque no estamos acostumbrados en este canal a jugar así, pero después acordaos de que podéis coger cualquier cosa de cualquier cuerpo. Y veis cómo rápidamente estos dos tipos desaparecen. Pero queda alguien en el suelo con un cuchillo en la tripa y que de repente empieza a escupir un poco de sangre por la boca. Si no hacéis algo, morirá. Es el bajito, aquel que se cachondeó, Haldor. El que fue a buscar a Bike y el que probablemente empezó todo esto. Aunque no quisiese por su culpa, todo esto ha terminado así. ¿Qué vais a hacer con él? Yo está claro. Yo todo lo que puedo hacer por él es ahorrarle sufrimiento, o sea. Yo creo que no merece morir. Así que si Gaine pudiera curarle o alguien que tenga curación, por mi parte estaría bien. Yo curación como tal... Es una habilidad. Sí, sí que tiro dados, sí. Puedes intentarlo, Gaine. Tiro 6 dados, sí. Pues sí, dale allí. Curar. Con un éxito simplemente... conseguirás quitarle el cuchillo, parar la hemorragia, salvarle la vida. Si no sacas ningún éxito, morirá. Bien, mientras tratas a este tipo, en su pupila se ve reflejado un monstruo con capucha que se acerca a él. Malakai se quita su capucha y se vuelve a transformarse en el hombre endeble que siempre fue. Vale, porque te iba a decir que como te acercaras a él así, se me haría encima probablemente. Pero en cuanto te ve... Bueno, intento remendar esa herida de cuchillo. Oh, dioses. ¿Vas a forzar? Pero. Voy a forzar. Te juro, te juro que he visto alguna espada en el tablero, pero dice que cero. Yo no la vi, No hagas trampas, Ya va viendo tramposos, en esta partida. Gracias. Está claro. Cero. Fuerzas, Game. Fuerza. Vas a forzar por curarle. Qué hermoso. Hombre, y además que gana puntos de voluntad. ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Hola! Ese esfuerzo ha merecido la pena, ¿no? Muy bien. Ahí hay una pequeña historia que me gustaría escuchar. Sí. Cuando se te va a escapar entre las manos y se ve aterrado y ves en la pupila la sombra de la muerte, que es Malakai, reclamando su alma, ¿qué te hace salvarlo? No quiero volver a experimentar esas historias de Malakai. No voy a poder evitar que luego haga sus juegos sucios a la luz del día. Y quiero curarlo. Quiero que la reputación de este pueblo suba un poquito respecto a nosotros.
Y tengo pendiente una conversación con el hermano Herrumbroso. Y creo que esta acción nos puede beneficiar en algo. Ah, no, Gain. Claro. Porque cuando atiendes a este hombre, ¿cómo lo has curado? ¿Le has quitado el cuchillo? ¿Qué has hecho? He sacado el cuchillo y lo más doloroso para mí ha sido gastar ese hilo para suturar ese corte que tenía en el pecho. Y la verdad que... ¿Has gastado todo el hilo que te quedaba? No. Pero el hilo es valioso. Y realmente me he esforzado en que esa cicatriz sea lo menos posible y no se infecte. ¿Me has echado de allí con algún gesto o alguna palabra? Probablemente con alguna mirada de... Perfecto, eso ha herido mi orgullo, que por cierto he perdido, y entonces entenderé que Gain no merece ser salvada, porque no entiende mi... No me entiende, no me comprende, me marcho de ahí. Y Gain, cuando acabas esos puntos de sutura, cuando estás curándole y este hombre, toda la bravuconería que tenía se convierte en gratitud, no lo olvidará. Muy probablemente no lo olvidará. Notas que alguien te está observando, Gain. Desde la ventana de esa casa. Era consciente de ello, en realidad. Y toda esta acción y este teatrillo ha sido por ese motivo. Me dirijo hacia la casa. Te ha hecho un gesto. Y la puerta poco después se abre cuando desaparece del ventanuco. El sol, poco a poco, va a empezar a sustituir a la luna. Me dirijo y entro. Cuando entras en esta casa, austera, donde apenas hay un recibidor con una mesa de madera bastante agrietada, una pequeña chimenea, y al fondo una cocina muy, muy, muy escasa. Puedes intuir que tal vez haya un camastro en alguna habitación pequeña, pero es lo que ves. No hay más. Excepto una pequeña mesa, un escritorio, cerca de esa ventana, de la ventana delantera. Ves a este hombre con los brazos cruzados detrás de su espalda. Es un tipo, como ya te había narrado, alto, con unos ropajes bastante harapientos, muy típicos de los hermanos Herrumbrosos. Está con las manos detrás de la espalda, a la altura del trasero. Típica pose de académico, por decirlo de alguna manera. Solo he visto a dos o tres mujeres en mi vida sanar de esa manera. ¿Está Perco aquí? Lo vimos entrar. Cierra la puerta, por favor. Le hago caso. Haldor, Thorbrick, Malakai, ¿veis cómo la puerta de esta casa se cierra tras haber entrado Gain? ¿Qué estáis haciendo vosotros? Desde luego, Malakai, cada vez entiendo menos a Gain. Serio. Curado a ese hombre y me ha dejado aquí sangrando.
Me voy a ir a la taberna a descansar. Mañana cuando me levante meteré fuego a la condesa o lo que sea eso, al hermano Rumbroso y a su puta madre, y nos vamos de aquí. Me parece bien, pero quizá mañana sea tarde. Y miro al promontorio. Va a salir el sol. El mensaje que me dijiste era claro. Te sigo. Os dirigís hacia la niebla, entiendo, ¿verdad? ¡Haldor! Yo no. ¿Tú hacia dónde vas? Cuéntame. Yo me agacho, recojo mi arco que está tirado en el suelo, que lo han pisoteado en el combate. Está lleno de polvo y barro. Veo como Gain ha entrado en la casa, ha cerrado la puerta. Entiendo que no necesita mi ayuda. Veo como Thorbreck y Malakai miran hacia ese túmulo y parecen seguir con ganas de fiesta. Yo estoy hecho polvo. Me encuentro fatal. Solo pienso en ir a la posada a recoger mis cosas y descansar. Y vemos como Thorbreck, Malakai, y esta vez no está Arthur, rehacen el camino y se dirigen una vez más, subiendo ese camino serpenteante que ahora apenas tiene niebla, para tal vez encontrar su destino ahí arriba. Tesoros. O que el conde los reciba. Solo una mirada rápida, Thorbreck. Luego nos reunimos con el resto. Como siempre. Volvéis a rehacer ese camino serpenteante. Y cuando llegáis arriba del todo, Haldor está cruzando la plaza, dirigiéndose hacia la taberna, que ahora está abriendo sus puertas. Pues como ya os he dicho, es prácticamente amanecer. La luna está ocultándose detrás de las montañas. Y te das cuenta de que alguien te mira, Haldor. Desde la cabaña, al norte de la plaza, es Bike, que sonríe mientras te mira en el dintel de la puerta. Voy cojeando. Arrastro uno de los pies. Me echo daño en un tobillo. Pero antes de entrar, veo que me está mirando. Veo que se ríe, sonríe. Y no tengo, la verdad, no tengo la noche para más bromas. Me lo quedo mirando fijamente. Y le hago un gesto con la mano. Así. Antes de entrar en la posada. Y cuando cierres la puerta de la posada atrás de ti, vas a seguir viendo la sonrisa de Bike en su cara. Y la puerta se cierra, pero una vista se abre ante Thorbreck y Malakai. Porque ahora que habéis llegado arriba y se vuelven a dibujar estos pilares, estos 12 pilares, estos dientes que parecen querer llegar al cielo y comérselo entero, los ojos se os van a ir rápidamente a ese lugar, a esa piedra que ha sido marcada. Ahora mismo ya no existe ese camino de fuego fatuo, si podemos decirlo así. Pero sí está ardiendo esa piedra. Esas llamas goteantes la cubren y arde por completo.
pero es un fuego que se está extinguiendo a medida que la luna se marcha y el sol llega. Pero la piedra no está sola. Arthur la custodia junto a sus cuatro compañeros, que también empiezan a desvanecerse. Se fijan en vosotros. El fuego de sus ojos también se apaga, pero intuís que está clavado. En vosotros pronto dejarán de defender la piedra. ¿Qué hacéis? La marca sigue en el suelo. Hemos llegado tarde, quizá para bien. Apenas unos minutos de luna. Pues empieza a correr. Y mientras le digo eso, empieza a correr. Sé que él va a ir más rápido que yo. Yo voy a intentar llamar la atención de los esqueletos, si cabe la atención. Voy a intentar pasar corriendo. Alguna hostia me voy a llevar. Pero mientras que yo me lleve la hostia, no se las llevará Malakai, que viene por detrás. Tu objetivo, entiendo, es llegar al lugar que estaba marcado y descubrir ahí qué hay, ¿no? Exacto. Vale, le sigo. Sigo a Thorne. Entiendo que es una puerta de un camino, decía. Yo de estas cosas no entiendo. Puede ser que me estampe contra la piedra, pero no será la primera vez. Thorne, que empiezas a correr hacia estos tipos. Y Arthur está clavado, su espada está clavada en el suelo, su escudo no está por ninguna parte, no lo está sujetando, aún porta la armadura, pero no porta la celada. Lo que veis es la calavera de un esqueleto. Con tres, cuatro, eran verdad, sí, con cuatro humanos en descomposición detrás, observándote, no se mueven, es como si llegase un tranvía y los cinco estuviesen mirando sin miedo alguno. Malakai, tú vas detrás y ves el espectáculo. Y voy mirando también el cielo y cómo va renumblando cada vez en el amanecer. Pero que te aspen, Malakai, si esas llamas azules de los ojos, que poco a poco se están derritiendo, empiezan a formar un rostro en la cara de Arthur. Un rostro de mujer. El rostro de esa Úrsula. Ojalá. Pero no. No. La conoces. Es el rostro de Agatha, que sonríe, viendo cómo tu compañera se acerca a esos esqueletos. Tu maestra. ¡Detente, Thorbeck! Digo. ¡Es tarde! Sigo corriendo. No le oigo. Y Thorbeck sigue corriendo mientras un esqueleto empieza a sonreír. Es imposible, pero lo hace y la cara de Agatha casi se materializa por completo. Te encontré, dice. Mientras Thorbeck corre y Haldor se acuesta, cerrando sus ojos y restañando sus heridas. Pero en esa casa del hermano Rumbroso, que ahora está de espaldas, sus manos se van hacia adelante. Y separa el ropaje que lleva. Un abrigo amarillo y rojo adornado con detalles de hierro oxidado. Como te había contado, Gain no se lo ha cambiado. Y parece sacar algo de su cinto. Una espada larga. Solo he visto a tres mujeres en mi vida curar así. Y las tres eran hermanas del cuervo. Gira hacia la izquierda y ves la gran cicatriz que tiene en la mejilla, desde la comisura del labio hasta casi el ojo. Y parece que he encontrado una cuarta. Correrás el mismo destino que ellas. Y cuando su abrigo se gira, uf, y Thorbeck choca, boom, contra esos esqueletos, los ojos de Haldor se cierran y dejamos nuestra sesión de Forbidden Lands. Gracias por jugar. Gracias.